Hola a todos, ¿cómo han estado? Mi nombre es John Coases y hoy les doy la bienvenida a otro video más de esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender 2.8 o superior. Vamos a seguir trabajando a nuestro personaje, a Kawa, y hoy vamos a trabajar los dedos tanto de las manos como de los pies. Así que vamos a empezar. Aquí tengo cargados unos referentes, estos son los del modelado anterior. Y aquí tengo unas fotos, unas imágenes de cómo son... ¡Ay! De cómo son de cómo son las manos de las nutrias. Sí, aquí estoy viendo que, por lo que veo, las nutrias no tienen uñitas, entonces voy a omitir este detalle, y lo cual pues simplemente nos va a facilitar el trabajo. Vamos a hacer aquí una cosita, y es que vamos a pasar al modo de objeto. Y en lugar de sacar las dedos desde cero, bueno, desde cero no, desde aquí, desde la palma, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer las manos, los dedos mejor dicho, a partir de otras formas. Así como al comienzo hicimos esferas y cilindros para sacar lo que era el cuerpo, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a crear aquí un cilindro, puede ser. Aquí quedó muy grande. Si hacemos clic aquí en este botón, vamos a ver las opciones de eso que acabamos de hacer. Como lo último que hicimos fue crear el cilindro, aquí están las opciones del cilindro. Entonces le voy a bajar simplemente aquí la opción, le digo la cantidad de vértices que forman. Y aquí en Ungon, este cap file type se refiere a cómo se crea esta cara de aquí. Si queremos un Ungon, nada o triángulos, de pronto así queda más claro que es cada cosa. Triángulos, es que pues me cierra esto aquí con triángulos, creo que es la mejor opción para cuando estemos esculpiendo. Este Ngon, Ngon es cualquier cara, cualquier face, cualquier polígono que tenga más de 5 lados. O sea, si ya tiene 5, perdón, que tenga 5 o más vértices. Si tiene más de 5 vértices, eso ya es considerado un Ngon. ¿Por qué la separación? Porque antiguamente solía ser un problema grave, porque habían ciertas plataformas y ciertos motores que no sabían procesar caras de 5 lados. Pero bueno, esto es una discusión para más adelante. Bueno, lo voy a dejar así en triángulos más bien. Realmente no importa, era algo que quise explicar. Y vamos a crear un dedito. Vamos a hacer un dedito similar a estos que están aquí. Entonces, voy a oprimir la tecla slash del teclado numérico, o desde aquí le digo view, local view, toggle local view, para ver únicamente este objeto. Aquí voy a entrar al modo edición, para entrar al modo edición desde aquí o con la tecla tab. Voy a rotar todo, simplemente oprimo la tecla R de rotar y escribo 90 para rotarlo todo 90 grados. Voy a oprimir aquí la tecla D. Recuerden que yo tengo aquí personalizado para que con la tecla D vea los rayos X. Y con 1, 2 o 3 cambio si trabajar vértices, bordes o caras. Voy a trabajar aquí con nuestros vértices. Y lo que voy a hacer es empezar a extruir aquí. Con la tecla... Con la tecla E extruyo y voy a ir escalando y extruyo y luego escalo. ¿Sí? La tecla E es para extruir. Extruir es como sacar un volumen de eso que tenemos. Volumen, más que todo, más que dar un volumen es dar una dimensión más. Si yo tengo un vértice y le digo extruir, pues me va a quedar una línea. Si tengo una línea y le digo extruir, pues me va a quedar un plano. Y si tengo un plano y le digo extruir, me va a quedar un cubo. Entonces, más bien, voy a seleccionar todos estos, ¿cierto? Y voy a seguir extruyendo, escalo y muevo para crear estas falanges rapiditas. O sea, no se olviden, después de extruir, lo que estoy haciendo es moviendo lo que estoy extruyendo y escalando. Y más o menos por acá. Y aquí empiezo a escalarlo.
Listo, ahí tenemos nuestro primer dedo. Quedó un dedo muy gracioso. Le falta mucho trabajo, mucho, mucho cariño. Simplemente estamos trabajando una base de lo que va a ser nuestro dedo. Es así de sencillo. Aquí voy a alinear toda la parte superior. Y aquí vamos a escalar lo que vendría a ser el centro de cada una de estas falanges. Listo. Y ya tenemos nuestro primer dedito. Vamos a oprimir la tecla slash para volver acá. Y a partir de este dedo van a salir los otros dedos. Listo. No quiero volver a hacer de este mismo proceso una y otra vez. Simplemente quiero que ya con esto quede listo. Entonces ya simplemente lo duplico. Lo voy a escalar para que quede de un tamaño más o menos razonable. Aquí estamos viendo cómo la mano en el concept original está como la palma mira hacia el frente. No quiero que haga eso, yo quiero más bien que sea como esta mano que está acá, donde la palma está mirando hacia abajo. ¿Por qué quiero eso? Porque va a ser más fácil aplicar el rig. Del mismo modo, vamos aquí a escalar esto. Vamos a duplicar los dedos. Recuerden que con Shift D duplicamos. Más o menos así. Este puede ser un poquito más pequeño, igual que este, que tendría que ser el pulgar. Fíjense que aquí estoy dejando los dedos alineados lo más rectos posibles. ¿Por qué? De nuevo, esto lo hago porque esto va a facilitar el proceso de riguear. Si los dedos estuvieran como normalmente son, que tienen una apertura así, sí, claro, queda mucho mejor, pero a la hora de aplicar el rig es un poco más complicado y tedioso. Por lo mismo, porque vamos a tener que acomodar huesos de los dedos uno tras otro. Y esto lo que va a hacer es darnos más trabajo. No, no queremos hacer eso. Esto simplemente queremos duplicar siempre los mismos dedos. Lo mismo cuando estemos trabajando la retopología. Esto igual no le voy a dedicar mucho tiempo a estos dedos, por lo mismo, porque cuando esté haciendo la retopología, lo más probable es que no gaste mucho tiempo en esto. Así que bueno, dejémoslo acá y este de aquí voy a duplicarlo. Este sí lo voy a mandar hacia un lado y lo voy a hacer más pequeño, pero al mismo tiempo lo voy a hacer más ancho. Si entro de nuevo al modo edición y selecciono todo, ahora voy a oprimir las teclas Alt S. ATS lo que va a hacer es escalar, teniendo en cuenta los normales, ¿sí? Es decir, no va a escalar desde el centro del origen, sino que cada una de estas caras las va a escalar hacia donde está apuntando cada cara. Recuerden, creo que eso ya lo habíamos hablado, que los normales tienen un sentido, y si no, bueno, seguramente voy a seguir ampliando ese tema en futuros videos. Listo. Miramos cómo se ve. Creo que más o menos así estaría bien. Si queremos, podemos terminar aquí de editar esto. Aquí con la tecla C yo puedo cambiar a un modo de selección circular. Si en ese círculo ahí lo puedo agrandar o encoger. Y cada vez que yo haga clic, voy a seleccionar. Y cada vez que haga clic con el botón del medio del mouse, deselecciono. Aquí simplemente muevo aquí un poquito y lo mismo con el meñique que está por allá. Y listo. A ver, veamos si está bien. Yo diría que sí. De pronto este un poco más grande. Bueno, otra cosa, otra ventaja de haberlo trabajado como trabajamos es que yo podría escalarlo sobre su propio eje X. Recuerden que es S de escalar y X dos veces. Por eso lo roté al comienzo. Y aquí podría moverlo sobre su propio eje X. Y perfecto. Listo. Ahora vamos a trabajar la palma. Volvamos al modo de escultura, trabajando desde el esculpido, ¿cierto? Y vamos a modificar un poco aquí esta palmita.
Simplemente con mi herramienta de Grab. Uy, pilas que se nos está moviendo algo allá en la pierna. Con la herramienta de Grab le vamos dando forma, le vamos dando una silueta. Ahí estoy viendo que ese pulgar seguramente hay que meterlo un poquito más. Vamos a darle inflar y suavizamos. ¿Por qué le doy inflar? Simplemente para que me genere nueva geometría. Recuerden que tengo el dientopo activo y el problema es que cuando trabajo el pincel de Grab, ese pincel no me genera geometría nueva. Simplemente me reubica la que ya existe. Por eso le estoy dando con el pincel de inflar, que es un pincel que sí me genera nueva geometría y me va a facilitar todo este trabajo. Ahora sí vuelvo al de Grab y vengo acá. Bueno, simplemente voy acomodando. No necesito que quede perfecto, pero sí necesito que cubra al menos los dedos, las caras de los dedos. Aquí, esto por ejemplo, esta parte de aquí no me puede quedar así, ¿sí? O arreglo la palma, la termino de pulir, o me toca mover el dedo, el pulgar, para que eso no quede así. Porque si no, seguramente me va a generar un error en el siguiente paso. Listo, creo que esa mano me gusta mucho. Vamos a dejarla así. Voy a, antes que nada, antes de continuar, duplicar este dedo. Y lo voy a dejar por ahí. Y si queremos, lo ocultamos. ¿Para qué lo duplique? Para poderlo tener a la mano para cuando haga los dedos de las manos. Ahora el proceso que sigue es relativamente sencillo. Vamos a unir estos cuatro dedos a la geometría que tenemos en nuestro cuerpo. ¿No? Para eso podemos unir los cuatro dedos. Seleccionamos los cuatro y oprimimos Control J. ¿Sí? Fíjense aquí en el Outliner. ¿Sí? Ahí están los cuatro seleccionados, pero cuando yo oprimo Control J, ya tres de ellos desaparecieron porque ahora hacen parte de una sola geometría. Tienen el nombre de este pulgar. ¿Por qué? Porque fue el último que seleccioné. Fue el objeto activo cuando yo los uní. Ahora hay que unirlo aquí con el resto del cuerpo. Bueno, ya antes habíamos unido cosas, lo habíamos unido de la misma manera y luego habíamos dado remesh para que se borrara todo. Si hacemos eso ahora, es probable que se nos borren muchos detalles pequeñitos como los que tenemos aquí en la carita. Entonces tendremos que buscar otra fórmula. Vamos a buscar aquí. Seleccionamos el cuerpo y vamos a buscar un modificador que se llama Boolean. Boolean lo que va a hacer es que va a hacer una intersección, una unión o una diferencia con el objeto que tiene este modificador y el objeto que seleccionemos aquí. Listo, a veces tarda un poco, aquí no tardó mucho. Ustedes dirán, no se ve ninguna diferencia, pero si yo oprimo la tecla slash, ahí estamos viendo qué está pasando, ¿sí? Hay una diferencia, es decir, a este de aquí se le está restando la geometría de los dedos. No queremos eso, queremos hacer una unión. Queremos que los dos se sumen para que sean un solo objeto. Por eso les decía que esta geometría de la mano tenía que cubrir muy bien los dedos, porque si no iban a quedar pedazos donde no se unía muy bien. Vamos a dejarla así y vamos a decirle aquí apply, aplicar. Muy bien, vamos a oprimir de nuevo la tecla slash para salir de esta vista aislada. Y aquí seguramente están viendo un error. Y el error es que, ¿qué pasa? Que aquí se generaron unos dedos nuevos, pero los originales todavía permanecen ahí. Cuando hay dos geometrías que ocupan el mismo lugar, pasan estos errores. Y es que el programa no sabe a qué caras darle prioridad. Entonces, a estos dedos originales ya los podemos eliminar, no los necesitamos. Por ahí tenemos un backup con un dedo que habíamos duplicado hace rato. Y ahora ustedes están diciendo, ah, caramba, pero aquí estas manos qué. Bueno, esas manos qué. Bueno, antes que nada, voy a devolverme un poquito porque no me gustó aquí cómo quedó. Estos dedos deberían estar un poquito más arriba. Sí, a mí se me olvida los consejos que les doy. Mirar lo que estamos trabajando. Desde todos lados. Aquí.
Quiero subir esto un poco. Está corriendo lento porque estoy haciendo el cambio mientras está afectando este boolean. Entonces, no, ya. Listo. Si tienen que ir más arriba, tengan en cuenta que los dedos siguen unos huesos que están por aquí adentro. Aquí tengo que volver a esculpir. Tengo que inflar aquí lo que vendrían a ser los nudillos. Listo. Vuelvo al modo de objeto y ahora sí puedo darle clic acá. Y darle clic en unión. Darle clic en apply. Y eliminar esto. Listo. Iba en que había un error, ¿no? Y es que estos dedos están aquí, pero aquí no. Esto lo arreglamos muy fácilmente desde el modo de escultura. Bueno, ahí están viendo ahí que hay unas caras ahí extrañas. Cada vez que unimos partes distintas al cuerpo mediante el boolean, nos lo separa con esto que se llaman init faces, si no estoy mal. Bueno, o set faces, perdón, o faces sets. Aquí le voy a decir initialize faces sets by loose parts para que lo deje todo del mismo color. Ahorita no quiero pensar en esos colorcitos. Honestamente, no tengo la mentalidad. Porque es algo con lo que no he trabajado, lo que les decía anteriormente, ¿no? Hay personas que sí lo utilizan, no es que esté mal, solo que hay maneras distintas de trabajarlo. Listo, entonces íbamos en que quiero duplicar esto aquí. Aquí entonces, aquí tenemos este menú, ¿cierto? Que es el de simetría cuando estamos esculpiendo. Recuerden que estamos en el modo de esculpir. Desde aquí tenemos este botón de simetrizar, no sé cómo se dice en inglés. Le vamos a decir que simetrice, que iguale los dos lados. Aquí entonces le decimos de qué dirección, si de eje X negativo al positivo o al contrario del eje X positivo al negativo. Efectivamente, es del positivo al negativo. Le decimos simetrizar y ya. Ya tenemos en ambas manos nuestros deditos. Muy bien, fíjense que aquí se me desactivó el dentopo. Lo vuelvo a activar. Y puedo venir aquí. Vamos a pasar este pincel de acá. Este pincel se llama Simplify. Este pincel lo que hace es que me genera geometría nueva sin cambiarme la forma. Uf, por allá me generó un montón de geometría. Geometría nueva sin cambiarme la forma. Y para mí va a ser más fácil entonces terminar de esculpir esta manito. Si tengo toda esta geometría. Voy a volver acá. Suavicemos. Uf. Suavicemos no tanto. Podemos inflar. Aquí la palma. Miren ustedes su palma. Tiende a ser más delgado aquí, ¿cierto? Esta membrana que une los dos dedos, el pulgar y el índice, para que intenten imitarlo ustedes también. Aquí, bueno, esto es algo que se ven todos entre todos los dedos, pero bueno, es más notorio entre el pulgar y el índice, ¿no? Vamos a ir suavizando, muy sutil. Vamos a ir moviendo, darle formita. Perfecto. Y vamos aquí a crearle una hendidura en lo que vendría a ser la palma, ¿no? Esas líneas que tenemos en la mano. Hacer como así, vamos a inflar acá, suavizar. Listo, no le voy a meter mucho tiempo a estos dedos porque, de nuevo, estoy seguro que cuando esté trabajando la retopología es probable que ni me fije en ellos porque voy a hacer lo mismo. Voy a simplemente duplicar el primero que haga y no me va a interesar mucho la posición de los otros, pero sí, más bien fijémonos en la proporción de la palma
que estén bien ubicados, ¿cierto? Que la palma no se sienta demasiado grande o demasiado pequeña. Y listo. Mirémoslo desde lejos. Bueno, a mí me gustó. Fíjense lo rápido que fue. No tuvimos que complicarnos mucho esculpiendo dedo por dedo. Simplemente lo duplicamos y salió. Salió bastante rápido. Vamos ahora a hacer los dedos de la mano. Perdón, los dedos de los pies. Esto lo voy a hacer en un time lapse. Recuerden que para las personas que me apoyan en Patreon, en la página de Patreon hay un link de este video sin el time lapse. Aquí sigo explicando paso a paso cómo se hace. Listo. Entonces, vuelvo con ustedes, los que no están en Patreon, y los de Patreon nos quedamos. Listo, muy bien, ya terminamos de hacer los dedos. Tuvimos aquí unos pequeños inconvenientes. Sin quererlo, se nos dañó parte de la pierna, pero bueno, no, eso no fue tan grave. Listo, ahí ya quedaron nuestros pies, se ven aún muy graciosos. De nuevo, no les quiero gastar mucho tiempo porque, de nuevo, es algo que se puede arreglar más fácilmente cuando tengamos la retopología lista. Así que bueno, muy bien, espero que les haya gustado mucho este video. Este fue un video bastante rápido, bueno, bastante rápido. Yo tardé 35 minutos haciendo las manitas, pero fíjense lo rápido que fue a comparación de hacer dedo por dedo y tener que sacarlo desde una base. Aquí simplemente hicimos uno y ese simple dedo nos sirvió para todos los dedos que tienen el cuerpo, los de las manos y los de los pies. Así que miren también, intenten pensar con esa metodología de qué manera puedo yo simplificar mi trabajo. Muy bien. En el siguiente video vamos a terminar de darle una repasada a este esculpido. Voy a darle como unos detalles mucho, mucho más puntuales. Probablemente sea un video totalmente en time lapse, así que recuerden
que si quieren ver la explicación de ese video, apóyenme en Patreon para tener el contenido de ese video tal cual con su explicación. No lo hago así, no como con ánimos de obligarlos a que me apoyen, sino más bien porque no le veo la necesidad de tener que repetirme tanto. Sí, es algo que lo que voy a hacer es algo que ya he explicado en los anteriores videos. Y si vieron mi video de introducción a esculpir en Blender, donde hablo mucho de cómo ponerle detalles a los esculpidos, creo que sobra que vuelva a explicarlo. De todos modos, ahí les queda la opción en el Patreon para que lo vean claramente. Bueno, no siendo más, espero entonces que les haya gustado mucho este video. Recuerden, mi nombre es John Cuaces y una vez más recuerden que pueden apoyarme en Patreon, patreon.com/JohnCuaces, y también pueden apoyarme dándole like a este video, suscribiéndose si no lo han hecho aún, dándole clic a la campanita. También pueden compartir este video, también pueden postear los avances que tengan y publicarlo en redes sociales, etiquetarme, yo quiero ver eso también me ayuda. No de una manera tan directa, pero sí me ayuda moralmente saber que esto que estoy haciendo está siendo valorado y utilizado por personas que quieren aprender. Recuerden también, pueden seguirme en Instagram, @JohnCuaces, para ver noticias y otras cositas que hago por ahí. Y también recuerden seguir a Tan Grande y Jugando en todas sus redes sociales para saber sobre el desarrollo de videojuegos en América Latina y en Colombia y bueno, y muchas otras cositas. Todos sus links los dejo en la descripción del video. Tengan entonces ustedes un excelente día, una excelente semana. Que esculpan mucho, que no se frustren mucho. Y nada, hasta luego.